El manierismo. El término manierismo o manierista se ha empleado fundamentalmente con dos significados distintos, debido a que en su origen se encuentra unido al término italiano maniera, que se aplicaba para designar a los artistas que eran meros imitadores de los grandes maestros, esencialmente Miguel Ángel, Rafael y Leonardo. Tanto para los que eran considerados como imitadores de una forma fría e impersonal, como aquellos que incluían algún matiz creador original. Es decir, el término maniera significa a la manera de los grandes maestros. Se empleaba por tanto la expresión manierista con la significación equivalente a esto que dije, modo o manera, y como tal, los artistas que así eran designados se englobaban dentro del Renacimiento. El manierismo supone, con respecto al Renacimiento clásico, un distanciamiento que se empieza a producir a partir de la fecha de la muerte de Rafael, que fue en 1520. Esta quiebra en la armonía tiene su base en acontecimientos sociales como fue la epidemia de peste de 1522, que asoló varias ciudades italianas, la invasión de Italia por las tropas francesas y españolas, el saqueo de Roma en 1527, la ruptura en la unidad de la Iglesia con la Reforma Protestante, la crisis económica provocada por la introducción del racionalismo económico, el nacimiento de la concepción científico-natural del mundo y la nueva forma de entender el patronazgo y la obra de arte. El manierismo ya se había iniciado en las últimas obras de Rafael y en toda la etapa final de la obra de Miguel Ángel. La meta de los artistas manieristas fue la ruptura de la unidad espacial y del equilibrio. El espacio lo entendieron como diverso y por tanto con diferentes visiones. Frente al agrupamiento masivo de figuras se oponen espacios vacíos y los motivos principales pasan a situarse en un segundo plano, mientras que los motivos secundarios adquieren una capital importancia. Entonces, el manierismo puede ser definido como el mundo de las cosas reales enmarcadas dentro de un espacio ficticio. El manierismo, además, coincide con el momento de internacionalización del Renacimiento, pues será a partir de 1520 cuando éste se extienda por toda Europa, definitivamente desplazando a los últimos restos del gótico que había en diversos países. El manierismo es el producto entonces de una sociedad escéptica y preocupada por el gozo y el refinamiento, solo entusiasmada por rodearse de belleza. Las obras de este periodo tendrán entonces un marcado carácter subjetivo y antinaturalista. Por eso es que la belleza no se descubre solo mediante la simplicidad natural, sino creando un arte artificial en el que la naturaleza y la imitación dejan de ser el modelo y el eje de la creación artística como había sido en el Renacimiento. El ideal de belleza, entonces, se forma en la mente del artista y es resultado no de la imitación, sino de la especulación y el invento. Se rechaza la pretendida superioridad del arte antiguo frente al consciente conocimiento y destreza del artista y su libertad creativa. La necesidad del manierismo de encontrar nuevas soluciones, sin valorar las del pasado, hizo indispensable el intercambio de experiencias y la capacidad de enfrentarse con nuevas situaciones. Esto facilitó el encuentro con otras tradiciones y culturas y contribuyó a la difusión de sus formas. Entonces podemos resumir que el manierismo surge dentro de una crisis del universalismo renacentista, la reforma, la guerra de los campesinos, el saqueo de Roma, la originalidad artística es una nueva norma cultural de las cortes europeas y además durante el periodo del manierismo se dio el Concilio de Trento, el cual impone cambios dentro del seno de la Iglesia, la cual se vuelve militante tratando de contrarrestar la reforma protestante. En esta época no se inventan términos nuevos, sino que se emplean los existentes en una nueva sintaxis. El objetivo es el fin de las regularidades clásicas, es más importante el experimento, la heterodoxia y la fantasía. El arte del manierismo es eminentemente elitista, además, porque es sofisticado y superficial,
exclusivamente dirigido y monopolizado por la nobleza, no como el arte del Renacimiento, que era un arte que había surgido en los grandes centros urbanos de Italia, esencialmente burgueses, sin nobleza. El primer arquitecto que podemos enmarcar dentro de las corrientes del manierismo, en el caso de Italia, es Giulio Romano. Nacido en Roma en 1499 y muerto en esta misma ciudad en 1546. Fue discípulo de Rafael, con quien trabajó en su taller de pintura, siendo su principal ayudante en este taller. A la muerte de Rafael, se aleja de la Curia Vaticana para refugiarse en la corte de Federico de Gonzaga, que era el duque de Mantua por ese entonces. Ya en Mantua, su primer trabajo, no como pintor, sino una especie de mezcla entre escultor y arquitecto, es el sarcófago de Piero Strozzi, que está sostenido por cuatro cariátides, como vemos en la foto de la par, y donde se da una libre interpretación de los órdenes clásicos, no siguiendo los patrones estilísticos del clasicismo vitruviano, dijéramos así, sino que interpretándolos a su manera. Pero el principal proyecto que llevó a cabo Giulio Romano, proyecto arquitectónico, estamos en el entendido, fue el Palacio del Té de la ciudad de Mantua, hecho para el duque Gonzaga. Esta era una residencia de recreo en las afueras de la ciudad, que fue diseñada por Giulio Romano bajo un esquema de una villa, con un gran patio central y un gran jardín de acceso, como vemos en la planta. Los dos componentes esenciales son entonces el palacio cuadrangular con su patio y los grandes jardines que están en el exterior, con diversas edificaciones que son de servicio. En esta foto podemos ver el Palacio del Té como está en la actualidad. Destaca ese bloque del palacio en sí, al lado derecho, y los jardines geométricos al lado izquierdo. En la parte central hay un estanque atravesado por un puente, y en el extremo izquierdo podemos ver una especie de ninfeo con una construcción semicircular que servía de marco de fondo para las actividades que se llevaban a cabo tanto en el jardín como en el palacio. La fachada exterior del Palacio del Té utiliza el romano en ella un uso manierista de los alzados. Destaca el orden gigante, que seguramente lo aprendió de Miguel Ángel cuando estaba trabajando en la ciudad de Roma, o bien puede ser una interpretación propia de él, no se está seguro. Lo cierto es que este es un orden gigante que abarca los dos niveles del palacio y sostiene un gran entablamento dórico en la parte superior. En la logia de la entrada vamos a encontrar una bóveda que está apoyada sobre simples columnas con un pequeño arquitrabe, no tiene todo el entablamento, y esto da una gran sensación de ligereza. Ya no usa Giulio Romano los pesados entablamentos renacentistas para sostener las bóvedas. Aquí vemos una fachada que da hacia el jardín, donde el uso clásico de los órdenes también es reinterpretado por Giulio Romano, utilizando columnas dobles con un entablamento simple, porque todo el edificio está hecho en orden dórico, y su frontón en la parte superior con la triple arcada. Esto es un detalle puramente romano que utiliza Giulio en el palacio. Aquí vemos un acercamiento. En este caso, esta portada recuerda un poco los ejercicios que había hecho Alberti en cuanto al estilo clásico muchos años antes. Es en el interior del patio donde empezamos a ver algunos detalles como si fuesen algo anómalos, pero están hechos a propósito. Por ejemplo, observamos que el orden gigante se repite en este patio interno, solo que ahora ya no son pilastras sino semicolumnas dóricas las que sostienen el entablamento de la parte superior. Observen ustedes los triglifos y las metopas que están en este entablamento y van a ver que en algunos de ellos los triglifos están como caídos, como cayéndose del entablamento. Es un juego espacial que hace Giulio Romano a su gusto, a su capricho, a su fantasía. Esto es puro manierismo. Lo mismo vean ustedes las ventanas tabernáculos que están selladas con los frontones triangulares en la parte de encima, los cuales carecen de la parte inferior del frontón, es decir, la moldura principal. Y lo que hace Giulio Romano es que interpone entre ese frontón y la ventana ciega, que realmente quedó como un vano,
una clave y unas dovelas, pero de forma recta, no curva. Aquí podemos ver en otra vista de esta fachada los detalles que los estaba mencionando anteriormente. Otra cosa importante que se destaca aquí es estas mismas frontones que están incompletos y que tienen remetidas estas dovelas, no están descansando más que sobre simples consolas. La arquitectura clásica preveía hasta ese entonces que todo elemento debía estar sostenido por pilastras o columnas, es decir, siguiendo la lógica tectónica romana. Y el romano aquí lo que hace es que lo suspende y los deja como si estuvieran flotando dentro del almohadillado que se sobrepone al muro en esta fachada. Aquí en el ninfeo, en la exedra que está en la parte extremo del jardín, podemos ver una arcada que tiene un único fin decorativo y para cerrar el espacio. El orden aquí no ha sido alterado como en el resto del palacio. Luego, en la misma logia del jardín, la que vimos hace un rato por el lado de fuera, en el interior es un espacio amplio, iluminado en gran medida, muy transparente. Es un espacio donde se pretende que se fundan el interior y el exterior. Es decir, es una comunicación, es una especie de articulación del edificio con su entorno. Este es un espacio que no es solamente de paso, sino también es de contemplación de los jardines y de visualización del espacio interno en contacto con el espacio exterior. Aquí vemos otro detalle de la fachada. Otra de las puertas que vemos aquí tiene una clave encima del arco exageradamente grande y que atraviesa en este caso el frontón triangular que descansa sobre consolas que están sobre este arco. Los interiores fueron todos pintados por Julio Romano con frescos. Esta es una vista de la habitación llamada de los gigantes, donde todos estos frescos son alusivos a la mitología clásica, pero si observamos más detenidamente nos damos cuenta que, por ejemplo, aquí en la habitación de los gigantes, se está cayendo el edificio. Esto es una catástrofe que pinta Julio Romano aquí, donde la ira de los dioses provoca la destrucción de un templo que es dórico, por cierto. De alguna manera esto es simbólico, señalando por parte de Julio Romano que el imperio del clasicismo que había sido impuesto en años anteriores durante el Renacimiento está llegando a su fin. Esta es otra habitación, la habitación de los caballos, con un encasetonado muy complicado en la parte superior de la bóveda. Vemos también un detalle que existe en el Palacio del Té de Mantua y que luego se repetirá en muchos otros palacios de la época, y es que todos los frescos están notablemente separados del piso, dejando una especie de zócalo que es bastante alto para que los muebles no interrumpan la visión de los frescos y tampoco los dañen. En una esquina que vemos del dormitorio del duque, podemos ver una pequeña bóveda en forma de concha y detalles accesorios decorativos como tondos, pequeños medallones, etc. Esta es la sala del zodíaco, donde están representados los 12 signos, con una chimenea de grandes proporciones. También se le atribuye a Julio Romano el diseño y la construcción de su casa en la ciudad de Mantua, que es esta que vemos en la fotografía. Originalmente parte de un esquema, digámoslo así, parecido al de Michelozzo, con el almohadillado en el exterior, aunque no tan marcado como en los palacios florentinos. Y el manierismo de esta vivienda se focaliza, digámoslo así, en varios detalles que tenemos aquí presentes en esta foto. En primer lugar, la cornisa que articula la planta baja de la planta alta es una cornisa corrida, no es realmente un entablamento, ni siquiera una cornisa muy saliente, y en la parte donde está la entrada, el arco de la puerta principal, se tuerce hacia arriba formando una especie de frontón, pero ni es cornisa ni es frontón. Este es un detalle muy ambiguo y podemos decir que es parte de este nuevo lenguaje del manierismo que juega con los elementos tradicionales y de alguna forma los distorsiona. Otro elemento en sí que nos recuerda que esto no es un edificio puramente clásico es en la planta alta toda la logia de ventanas. Si observamos con cuidado nos damos cuenta que son unos arcos que en su interior tienen unos pequeños frontones que están sobre las ventanas.
Esto es una conjugación, digamos, a la inversa de la corriente clásica que establecía que el arco siempre debía estar dentro o debajo del frontón. Aquí no, aquí el arco es el elemento que contiene al frontón. Esta es una inversión de los términos clásicos, también hecha por Giulio Romano en esta casa. Otro detalle importante son las dovelas exageradas y de gran tamaño que están en toda esta arcada encima de los arcos de la planta alta. También se le atribuye a Giulio Romano el diseño, el planteamiento, quizás el trazado de la Catedral de Mantua, específicamente de la fachada, que es un templo clásico, muy al modo de Alberti, pero con las proporciones y los diferentes elementos libremente interpretados. Por ejemplo, estas cuatro grandes columnas corintias que vemos que articulan toda la fachada están sosteniendo un entablamento que está bastante ligado a ellas, pegado a ellas, y no tiene mucho relieve. En cambio, la cornisa inferior del frontón está mucho más salido, igual que las dos cimas del mismo. Es decir, aquí el entablamento que juegue y corre en cuanto a la misma distribución y sobresaliendo y retrayéndose igual que las columnas, es un elemento también manierista. En el interior de la Catedral de Mantua volvemos a encontrar un detalle similar al de la logia del Palacio del Té, y es que hay una columnata, en este caso de orden corintio o quizás compuesto, que sostiene la bóveda y no hay un entablamento entre una y la otra, sino una simple cornisa. Esto es un lenguaje que hace que se perciba ese espacio como mucho más liviano y le permite además a Giulio Romano expresarse a través de una bóveda de cañón y no una bóveda vaída como hubiera sido por las características de la entrada que tiene la iglesia, hubiera sido lo más aconsejable si es que se hubiese utilizado un entablamento.